Hola chicos, el día de hoy vamos a recordar el tema trabajado en razonamiento verbal, familia de palabras. ¿Qué es una familia de palabras? Se denomina familia de palabras al grupo de palabras que se forma a partir de una misma raíz. Entonces, ¿qué es una raíz? La raíz es la parte de la palabra que no va a cambiar. Ejemplos, niñito, niñera, aniñado. Como puedes observar, y lo he sombreado de rojo, la raíz no va a cambiar. Vamos a trabajar también los prefijos. Son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Ejemplos, descolgar, incomunicar, antivirus, anteojos. Como puedes observar y lo he sombreado con rojo, los prefijos son estas partículas, ¿no? Son esas letras que he añadido al principio de cada raíz. En este caso, la raíz en el primer ejemplo es colgar. ¿Cuál es el prefijo que he aumentado al inicio, al principio? Des. Y si lo junto los dos, formará descolgar. En cambio, ¿qué son los sufijos? Son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. Ejemplos, relojería, artista, niñez, abuelito. Como puedes observar, la raíz de las palabras están con negro al inicio y lo que he puesto con rojo, ¿no? Son los sufijos que les he incluido, lo he añadido al final de cada raíz. Primer ejemplo, puedes observar reloj. Reloj es la raíz. ¿Cuál es el sufijo que ha aumentado al final de esta raíz? Es ería. Y al juntarse los dos formé relojería. Vamos a ver más ejemplos. Casa. ¿Qué familia de palabras podemos formar? Casero, caserío, caseta. Listo. ¿Cuál es la raíz en este ejemplo? La raíz es cas. Como puedes observar, la raíz no ha cambiado, ¿sí? Y al final de cada raíz se ha aumentado un sufijo para poder formar una nueva palabra. Ahora vamos a ver con pan. Panadero, panadería, panero, panetón, empanada. Vamos a descubrir cuál es la raíz. Pan, 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 pan y pan. Como puedes apreciar, la raíz es pan y no cambia en ninguna de las palabras. La raíz se va a mantener. ¿Sí? En panadero, panadería, panero y panetón se ha aumentado al final un sufijo para poder formar una nueva palabra. ¿Qué pasa con la palabra empanada? ¿No? Tiene tanto un prefijo al inicio que es en y un sufijo al final que es ada. Al juntarse todo con la raíz, formaré empanada. Ahora bien, chicos, vamos a resolver nuestro libro sobre familia de palabras. La primera imagen que puedes observar es del mar. Vamos a formar familia de palabras. Marinero, marea, submarino. ¿Sí? Ahora vamos a formar una familia de palabras con agua. Aguacero, aguado, aguador. Y por último, con carne. Carnicero, carnada, carnicería. En el primer ejemplo de mar, la raíz se va a mantener, es mar, mar. Y en el último ejemplo, en el tercer ejemplo, es submarino. En este caso, ¿no? La raíz va al medio. Al inicio tiene un prefijo sub y al final tiene un sufijo ino. Vamos a continuar. Vamos a seguir trabajando con el libro, ejercicio 4 y 5. Coloca un prefijo a cada raíz o lexema. Vamos a colocar palabras
libres, ¿está bien? A ver, primera palabra, vicepresidente. Presidente es la raíz, el prefijo es vice, porque va al principio de la raíz. Letra B, desleal. Leal es la raíz y des es el prefijo. Infiel, fiel es la raíz, in es el prefijo. Y por último, anteayer. Ayer es la raíz y ante es el prefijo. En el ejercicio número 5 vamos a trabajar ahora con un sufijo. Color es la raíz y ear es el sufijo porque va al final después de la raíz. Marinero. Mar es la raíz y nero es el sufijo. Llavecita. Llave es la raíz. Cita es el sufijo. Y por último, papelera. Papel es la raíz y era es el sufijo. Muy bien, chicos, con esto hemos trabajado lo que es el tema de familia de palabras. Nos vemos. Bye, bye.